Y hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el momento que ustedes se encuentren viendo o escuchando este video. Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Luchito Informático, donde podremos encontrar utilidades, herramientas y técnicas de manejo de nuestro ordenador. También vamos a ver próximamente lo que sería un mejor manejo de nuestro sistema operativo Android. Comencemos. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes lo que sería ciertas combinaciones de teclas o el uso de ciertas teclas en nuestro lector de pantalla NVDA, con el fin de obtener un mejor desplazamiento en páginas web, ya sean utilizar las redes sociales, ya sea utilizar lo que sería la página web de YouTube o Wikipedia, que es donde comúnmente, o donde desde mi punto de vista personal, es el buscador o la página web donde yo realmente más encuentro información sobre algún tema en específico. Vamos a comenzar. Como primera instancia, vamos a abrir nuestro navegador. En mi caso, yo recomiendo que utilicen el navegador web de Google Chrome. Así que vamos a buscar. Recuerden, todos los comandos que vamos a utilizar aquí, previos a los que vamos a mostrarle en este tutorial, ya los hemos visto anteriormente, ya los hemos aprendido. Pero vamos a hacer un breve repaso. Vamos a utilizar nuestras combinaciones de teclas en nuestro teclado, la combinación de tecla NVDA, más 2, luego más 3, luego más 4, dependiendo si ustedes necesitan que lea dichas combinaciones de teclas. Yo voy a revisar si están habilitadas. Verbalizar caracteres al escribir activado. Verbalizar caracteres al escribir desactivado. Verbalizar palabras al escribir desactivado. Verbalizar palabras al escribir activado. Verbalizar teclas de órdenes activado. Da más 4. Verbalizar teclas de órdenes desactivado. Bien, chicos. Yo, en mi caso, les comento, yo he deshabilitado dos ajustes de mi lector de pantalla NVDA. Es decir, la lectura de caracteres y la lectura de combinaciones de teclas. Yo lo hago con el fin de que tengamos una función más cómoda, una escucha más cómoda de lo que sería nuestro lector de pantalla, para que no nos esté diciendo Windows más M, Windows más E, a cada momento de que nosotros estamos utilizando ciertas combinaciones. Porque cabe recalcar que ya hemos aprendido la mayoría de las combinaciones de teclas. Simplemente vamos a aplicar los mismos conceptos para las nuevas combinaciones. Así que, bien, vamos a nuestro escritorio o directamente vamos a buscar en nuestro menú inicio el programa o el navegador web Google Chrome. Inicio ventana. Google Chrome, aplicación, pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de 2. Lo abrimos. Ya sabe que siempre las aplicaciones o programas se abren con Enter. Nueva pestaña, barra de información, alerta Flash Player, dejará de ser con... Bien, yo ya me encuentro aquí en la barra de direcciones. Barra de direcciones. Ya, en otros casos, permítanme maximizar sistema. Esta pestaña. Listo. Google.google. Ya. Pueden existir dos casos aquí al momento de ustedes abrir su navegador web. Caso número uno. Normalmente puede aparecer una pestaña nueva o una pestaña en blanco donde nuestro navegador web nos manda automáticamente al cuadro de edición de búsqueda, que es decir, la barra de direcciones. O también nos puede mandar a la página de inicio de Google, donde tenemos el buscador predeterminado y tenemos este siguiente cuadro de edición. Buscar cuadro combinado enfocado tiene autocompletado editable buscar en blanco. En ambos casos se puede realizar la misma búsqueda, ya que Google Chrome, ya sea desde si buscamos desde la barra de direcciones o si buscamos desde el buscador de Google, nos va a arrojar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque Google Chrome siempre utiliza como buscador predeterminado para cualquier tipo de resultado, lo va a hacer con Google. Bien. Vamos a continuar.
Bien, entonces aquí vamos a realizar una búsqueda. Por decir, yo voy a buscar información sobre el 2 de noviembre. Y lo voy a hacer en la página de Wikipedia. Así que voy a poner 2 de noviembre. ¿Ya? Wikipedia. Wikipedia. Una vez que he digitado mis términos de búsqueda, simplemente pulso Enter para que realice la búsqueda. 2 de noviembre, Wikipedia, buscar con Google, encabezado nivel 1, vínculos de arte. Bien, aquí ya tenemos los resultados de la búsqueda. Bien, anteriormente sí les he comentado lo que son ciertas teclas para poder desplazarnos en páginas web, como la letra E, la letra K, la letra H, la letra N, la letra V, la letra V, entre otras. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para poder acceder a una página, siempre tenemos un enlace previo para poder dirigirnos a esa página. Entonces, aquí nos vamos a desplazar por enlaces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la letra K, ya que es la letra predeterminada, para poder desplazarnos por enlaces en una página web. Esta tecla puede servir tanto para todas las páginas web que permitan este desplazamiento. Así que vamos a utilizar esa letra. Ir al contenido principal. Ayuda sobre el acceso. Comentarios sobre el acceso. Región búsqueda Google gráfico. Región navegación imagen. Maps enlace pestaña. Ya, aquí les comento. Normalmente vamos a encontrar los primeros resultados a partir de seguir. O sea, cuando llegamos a las opciones Maps o a las opciones Herramientas, ahí vamos a empezar a encontrar los resultados. Es decir, los enlaces que nos llevarían a la página del 2 de noviembre con la página de Wikipedia. Noticias enlace, videos enlace, región principal cliqueable, conmemoración de los fieles difuntos, Wikipedia, la, encabezado nivel 3, https://es.wikipedia.org, wiki, conmemoración de los fieles difuntos, enlace. Bien, como hemos escuchado en nuestro lector de pantalla, nos dice que es un enlace. Eso no quiere decir que las otras opciones o las opciones previas no eran enlaces. Son enlaces, pero son enlaces que nos permiten realizar la misma búsqueda, pero con otras especificaciones. En este caso, si regresamos por enlace, ya que aquí podemos utilizar la combinación de tecla Shift más la letra que estamos utilizando para desplazarnos por enlaces, es decir, si con la letra K vamos a avanzar al siguiente enlace, al enlace que sigue, entonces con la combinación de teclas Shift más la letra K vamos a hacer todo lo opuesto, vamos a regresar al enlace anterior. Aplica lo mismo para las demás letras, ya les voy a explicar las funciones de las demás letras para que ustedes puedan tener un mejor concepto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar a los enlaces anteriores. Región, navegación, vídeos, enlace, pestaña. Por decir vídeos. Es un enlace. Entonces, si pulsamos ese enlace, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestra página web o nuestro buscador, que es donde estamos realizando dicha búsqueda, va a hacer lo siguiente. Va a realizar la misma búsqueda con los mismos términos, pero nos va a mostrar solo resultados de esta sección, de la sección videos. Entonces, lo que queremos es buscar la página web de Wikipedia, así que con la letra K seguimos desplazándonos al siguiente enlace. Región principal cliqueable, conmemoración de los fieles difuntos, Wikipedia, la, encabezado nivel 3, https://es.wikipedia.org, wiki, conmemoración de los fieles difuntos, enlace. Bien, dato número 1, ¿cómo reconocemos que es el enlace de la página que nosotros necesitamos o buscar, encontrar o acceder? Dato número 1. Como primero nos dice un detalle más extenso de lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando sobre el 2 de noviembre, es verdad, y en Wikipedia. Pero aquí nos dice qué significa y dato número 2 nos dice la dirección web de dicha página, que sería el http://es.wikipedia más los términos de resultados que nos ha arrojado la página. Bien, entonces esa es la forma en la que vamos a poder detectar o saber que hemos encontrado el enlace
que nos lleva a dicha página. Entonces vamos a abrir dicha página. Vamos a pulsar Enter para abrirla. Conmemoración de los fieles difuntos Wikipedia, la enciclopedia libre. Región principal, cliqueable, encabezado, nivel. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar ciertas combinaciones de teclas que ya hemos utilizado anteriormente en Microsoft Word. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerdan que para irse al inicio del documento, la combinación de teclas es control más la tecla inicio. Para las personas que tienen disponibles las teclas inicio, fin, suprimir, insertar, avance página y fin de página. Bien. Para las que no, se puede hacer de la siguiente forma. Hay otras combinaciones de teclas en los equipos o las laptops. Se puede escoger otra configuración en nuestro lector de pantalla en NVDA para que de esa forma poder utilizar las mismas funciones pero con otras combinaciones. Próximamente yo configuraré mi equipo para que funcione como un ordenador portátil, o en otras palabras una laptop, para así poder también trabajar desde esa característica y así poder mostrarles cómo poder usar las mismas combinaciones de teclas que utilizamos aquí pero en ese tipo de ordenadores. Bien. Entonces, nos vamos al inicio del documento con las combinaciones de teclas, control más la tecla inicio, cliqueable, y hemos ido al inicio de la página web. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar una combinación de teclas para poder leer toda la página web, todo el contenido de nuestra página web, desde donde estamos ubicados actualmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pulsar las combinaciones de teclas NVDA más la flecha hacia abajo. Como estamos en el inicio, es decir, en la parte superior, en la parte arriba de nuestra página, tenemos que deslizar hacia abajo. Esta combinación de teclas nos permite leer todo el contenido de la página o documento de forma continua, de forma corrida, sin pausa. Claro que va a tener ciertas pausas por los signos de puntuación que contenga dicha página. También vamos a conocer las teclas Shift y Control. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar NVDA más flecha abajo. Encabezado nivel 1, gráfico sin etiquetar. Para obtener las descripciones de imágenes faltantes, abre el menú contextual. Encabezado nivel 1, conmemoración de los fieles difuntos. Enlace ir a la navegación. Enlace ir a la búsqueda. Tabla con 5 filas y 2 columnas. Fila 1, conmemoración de los fieles difuntos. Columna 1 hasta 2, conmemoración de los fieles difuntos. Bien, en estos momentos yo hice lo siguiente. He pulsado la tecla Shift. ¿Qué me permite hacer la tecla Shift cuando yo estoy en una página web o en una lectura continua? La tecla Shift nos permite pausar la lectura. Y si la volvemos a pausar, continúa nuestro lector de pantalla continúa leyendo desde donde hemos pausado. Vamos a volver a pulsar la tecla Shift. Fila 2, enlace gráfico, William Adolphe Bouguereau, 1825-1905. La he vuelto a pausar, a pulsar para que pause la lectura. Ahora, también vamos a usar la tecla Control. DDIOF DDA, 1800. En estos momentos la he pulsado. ¿Y qué me permite hacer la tecla Control? La tecla Control me permite detener la lectura. Cabe recalcar que pausar y detener no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si pausamos la lectura nos permite, tenemos la opción de seguir leyendo desde donde nos hemos quedado. La tecla Control detiene la lectura completamamente y tenemos que leer desde el principio de la página o desde el principio del documento de forma manual. Bien, ¿qué vamos a hacer también en esta página? Vamos nuevamente al inicio de esta página web. Fuera de tab. Y aquí nos vamos a desplazar por otras opciones. Vamos a conocer la función de la letra H que nos permite desplazarnos por encabezados. El encabezado son secciones de una página o de un documento el cual contiene un título o subtítulo
de algún contenido que se encuentre en nuestra página web. Entonces, si nosotros vamos a deslizarnos por encabezados, vamos a encontrar, por decir, índice, vamos a encontrar otros encabezados que también funcionan como enlaces, pero en este caso vamos a revisarlo en la práctica. Para obtener las descripciones de imágenes faltantes, abre el índice encabezado nivel 2. Este es encabezado. Podemos, por cada encabezado, nosotros podemos encontrar alguna información o algún texto que nos sirva para la búsqueda o la tarea que estamos realizando. ¿Cómo leemos la información que contiene algún encabezado? Cuando hemos encontrado el encabezado que nosotros necesitamos, podemos utilizar las flechas direccionales arriba o abajo para que así nuestro lector de pantalla lea el texto que contiene dicho encabezado por líneas. O también lo podemos leer por párrafos con la combinación de teclas control más flecha arriba o más flecha abajo. Si nos hemos percatado, son las mismas combinaciones de teclas que utilizamos en Microsoft Word, a excepciones de las teclas que se usan como la letra E, la letra K, la letra H, etc. Lista con 7 elementos, enlace 1 antecedentes. Aquí estoy utilizando combinación de teclas control más flecha abajo. Enlace 2, celebración litúrgica en el catolicismo. Entonces, como aquí estamos encontrando enlaces, quiere decir que no hay un texto informativo, un texto común en el cual podamos encontrar la información que necesitemos. Antecedentes, editar enlace, editar sección. Antecedentes, encabezado nivel 2. Aquí hemos encontrado otro encabezado, así que vamos a revisarlo también. Control más flecha abajo. En el libro segundo, enlace de los Macabeos, está escrito: mandó enlace Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. 2 Mac. 12, 46. Análogamente, en los primeros días de la enlace cristiandad se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la enlace díptica, que es un conjunto formado por dos tablas plegables, con forma de libro, en las que la enlace iglesia primitiva acostumbraba a anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar. Bien, como nos hemos percatado, aquí ya encontramos texto informativo después del encabezado que hemos encontrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Después del encabezado antecedentes, hemos podido encontrar la información que necesitamos. Si en este caso estamos haciendo búsqueda sobre el 2 de noviembre, ¿qué significa? Y en este caso, el encabezado antecedentes nos está informando cómo empezó esta conmemoración de los fieles, que es lo que significa el 2 de noviembre. Aquí también se puede aplicar las combinaciones de teclas que utilizamos para seleccionar texto, ya sea por letra, por línea, por párrafo, por palabra, y también podemos copiarla para poder trasladarla a nuestro Microsoft Word. Bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionarla de la misma forma. Como hemos hecho una lectura por párrafo, lo vamos a seleccionar de la misma forma. Control más Shift y flecha abajo. En el libro segundo de los Macabeos está escrito: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que... Ok, bien, yo he pulsado la tecla control porque no hay la necesidad de escuchar nuevamente todo lo que ya nuestro lector de pantalla nos ha leído. Chicos, cabe recalcar que si con la tecla control nos desplazamos por párrafos, cuando le aumentamos la tecla shift en modo combinación, nos va a seleccionar de la misma forma. O sea, hemos seleccionado el mismo párrafo que hemos leído completamente, todo lo que lo ha leído hasta el momento lo ha seleccionado completamente porque hemos utilizado la misma combinación de teclas, solo que en modo de selección. Bien, ahora vamos a usar la combinación de teclas para copiar. La combinación de teclas para copiar, chicos, les recalco nuevamente, ¿ya? Es la combinación de teclas control más la letra C. Copiado al portapapeles. Nuestro lector de pantalla ya nos indica que lo hemos copiado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro escritorio. Folder View Lista Ops Studio 3 de 12. Y vamos a buscar nuestro Microsoft Word. Inicio B. Microsoft Word 2010.
Abriendo Microsoft Word, cancelar botón. Bien, chicos. Les he comentado anteriormente que tengo documento este un Microsoft Word, documento de Microsoft. Que a veces mi Microsoft Word no me indica automáticamente, o mi lector de pantalla no me indica automáticamente que el documento 1 se ha abierto. Por lo que a veces yo tengo que cambiar entre ventanas con la combinación de teclas al más tab. Pero en esta ocasión me lo ha abierto exitosamente. No es ningún error ni nada parecido, solo que es un pequeño detalle o retraso de la aplicación. Bien, ya estamos aquí en nuestro documento 1. Voy a leer el título de la ventana con la combinación de teclas NVDA más la letra T. Documento 1 Microsoft Word. Bien. Y con la combinación de teclas NVDA más tabulador o tecla Tab. Documento de Microsoft Word edición enfocado multilínea en blanco. Edición multilínea. Quiere decir que nosotros estamos en todo la sección donde podemos editar la página, es decir, nuestro documento. Y en este caso vamos a pegar el texto que hemos copiado. Utilizamos la combinación de teclas Control más V y habremos pegado el texto que copiamos previamente. Bien, en este caso, como hemos pegado el texto que copiamos, nos manda automáticamente al final del documento. Así que lo que tenemos que hacer es irnos al inicio de este documento. Lo hacemos con Control más tecla Inicio. En el libro segundo de los Macabeos está escrito, mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios. Y aquí ya podemos hacer las modificaciones que nosotros necesitemos según el tipo de documento que hagamos. En este caso yo voy a seleccionar todo el texto, Control más la letra E. 512 caracteres seleccionado. Voy a justificar el texto, Control más la letra J. Recuerden que el texto en modo justificado quiere decir que alinea el texto de ambos lados, de lado derecho y lado izquierdo. Justificado. Bien. También vamos a cambiar el tamaño de la letra. Combinación de teclas sería Alt más la letra O. Luego pulsamos las letras F y luego la U. Tamaño de fuente, edición Alt O FU 11 seleccionado. Voy a ponerle un tamaño de letra de 12. Selección. Y luego pulso Enter para que guarde automáticamente. Documento de Microsoft Word. También vamos a hacer una corrección del texto. Ubiquemos nuestras teclas funcionales y ubiquemos la tecla F7 y la pulsamos. Microsoft Word Diálogo Word terminó de revisar la selección. ¿Desea continuar revisando el resto de documento? Sí, botón Alt más S. Bien, yo voy a pulsar sí para ver todos los errores ortográficos que tenga este texto. Microsoft Word Diálogo finalizó la revisión ortográfica y gramatical. Aceptar botón. Documento 1 Microsoft Word. Bien, en este caso yo pulsé aceptar porque según el documento, según Microsoft Word, no ha encontrado ningún error ortográfico. Bien, chicos, este es un breve repaso sobre un desplazamiento en una página web. En este caso utilizamos de ejemplo Wikipedia y cómo trasladar el texto a Word. Vamos a cerrar nuestro Microsoft Word. Yo no voy a guardar el documento. Microsoft, no guardar botón. Monitor. Vamos a cambiar de ventanas hasta recuperar nuestro navegador Google Chrome. Conmemoración de los fieles difuntos Wikipedia. Con la tecla Control he pausado, he detenido la lectura. Y vamos a hacer lo siguiente. Desde nuestra misma pestaña vamos a irnos a la barra de direcciones de nuestro navegador. Recuerden, si quieren que también realicen los mismos pasos en su ordenador, utilicen Google Chrome para que no tengan ningún inconveniente. Pulso la tecla F6. Barra de direcciones y de búsqueda edición tiene autocompletado CTRL más L HTTPS /es.wikipedia.org /wiki /conmemoración de los fieles difuntos seleccionado. Como dice seleccionado, quiere decir que todo este texto que nuestro lector de pantalla nos acabó de leer está seleccionado, y con pulsar una sola vez la tecla retroceso o la tecla backspace borramos todo ese texto.
Selección eliminada. Ahora vamos a dirigirnos a la página de YouTube. Digitamos en nuestro cuadro de direcciones de búsqueda la dirección web de la página de YouTube. Vamos a ingresar fácilmente youtube.com. Selección eliminada. Ya. Vamos a seleccionarlo YouTube todo M. Y voy a activar la lectura de caracteres. Verbalizar caracteres al escribir. Para que ustedes también puedan escuchar la escritura correcta de la dirección. youtube.outube.utube.tv.v.b.e.e.com.com/11omsm. Selección eliminada. Bien, chicos, como habrán podido percatarse, como se han percatado, me indica también otros resultados. O sea, es decir, un autocompletado. ¿Qué quiere decir esto? Como en mi navegador Google Chrome, yo he realizado bastantes búsquedas y he navegado bastante por la página de YouTube. En el historial está almacenado esa página. Por lo tanto, cuando yo realice una búsqueda en la barra de direcciones similar o que contenga palabras similares a YouTube, me arroja esos resultados. Vamos a hacer el YouTube ejemplo. M, selección. He borrado todo el texto. Entonces, youtube.com seleccionado. Solo con presionar la Y o la Y de yuca, automáticamente me detecta que es un autocompletado y me sugiere la dirección web de la página de YouTube. Como en este caso es la página a la que nosotros queremos acceder, simplemente pulsamos Enter. youtube.com deseleccionado. Voy a YouTube, cliqueable, región, título, botón, guía, visitado, enlace. Bien, detení la lectura. Voy a desactivar la lectura de caracteres. Verbalizar caracteres al escribir desactivado. Aquí vamos a conocer la función de la letra E. La letra E nos permite desplazarnos en una página web por cuadros de edición de texto. En la página de YouTube solo encontramos un solo cuadro de edición de texto. Únicamente ese cuadro de edición de texto sirve para buscar el video, música o el tema que nosotros necesitemos buscar en esta página. Pulsamos la letra E. Región, búsqueda, buscar, edición, buscar. Bien. Entonces, ¿cómo activamos este cuadro de edición de búsqueda o cómo nos enfocamos en este cuadro de edición? Porque si nosotros pulsamos las demás letras para digitar los términos de búsqueda, miren lo que sucede. Sin siguiente separador. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer es cuando encontremos el elemento, en este caso nuestro cuadro de edición, debemos pulsar la barra espaciadora para que se habilite el cuadro de edición. Porque ahorita estamos en modo navegación. Por eso se pueden usar todas las letras de nuestro teclado. Pero ya una vez pulsando la barra espaciadora en nuestro cuadro de edición, este sonido nos indica que ahora sí podemos digitar los términos de búsqueda. Vamos a buscar en este caso biografía de Miguel de Cervantes. Buscar cuadro. Biografía de Miguel de Cervantes. Bien. Una vez que hemos digitado nuestros términos de búsqueda, pulsamos nomás el Enter para que realice dicha búsqueda. 24. YouTube documento. Región principal cliqueable. Filtros de búsqueda. Botón conmutador sin pulsar. Bien. Como nos hemos podido percatar, también nuestro lector de pantalla también ha reproducido otro tipo de sonido, el cual nos indica que se deshabilitó el enfoque en el cuadro de búsqueda y nos ha habilitado el modo navegación nuevamente, lo que nos va a permitir volvernos a desplazar por nuestra página con las letras. En este caso, en la página de YouTube, todos los videos que encontremos, ya sea músicas, ya sean audios o audio videos, siempre
los vamos a poder abrir mediante un enlace. Y como en la página anterior, nos desplazamos por enlaces con la letra K para poder encontrar el enlace que nos lleve a reproducir dicho video. Vamos a pulsar la letra K. Cliqueable Miguel de Cervantes Saavedra, biografía y obra de Miquel Amengual, hace 3 años 4 minutos y 23 segundos 9482 visualizaciones. Enlace Miguel de Cervantes Saavedra, biografía y obra, encabezado nivel 3. Bien. Ahora, muchos de nosotros nos preguntaremos cómo vamos a saber si realmente es el enlace correcto. Dato número 1. Siempre los enlaces que nos llevan a los videos tienen la siguiente información. Nos dicen el nombre completo del video con un poco más de detalles. Dato número 2. Nos dice hace cuánto tiempo se ha publicado el video. Dato número 3. Nos dice la duración del video, que como hemos escuchado dura 4 minutos, se publicó aproximadamente hace 3 o 4 años, si no me equivoco. Y dato número 4, nos menciona también, nos dice la información de quién ha publicado ese video. Ahora, suponiendo que nos hemos pasado de enlace. Cliqueable Miquel Amengual, enlace. Miquel Amengual. En este caso es un enlace, sí, es verdad. Es un enlace en toda su extensión, pero únicamente este enlace nos va a llevar a la página del autor o a la página de la persona, grupo o entidad quien haya subido el video. Entonces, suponiendo que como nos hemos pasado de ese enlace, como les he mencionado previamente, podemos utilizar la combinación de teclas Shift más la letra que utilizamos para desplazarnos por enlaces. Como nos pasamos de enlace, vamos a retroceder o a regresar al enlace anterior. Shift más la letra K. Miguel de Cervantes Saavedra, biografía y obra de Miquel Amengual, hace 3 años 4 minutos y 23 segundos 9482 visualizaciones. Enlace Miguel de Cervantes Saavedra, biografía y obra, encabezado nivel 3. Y otra vez hemos ubicado el enlace que necesitamos. También vamos a encontrar otros enlaces, otros videos. Siempre que después, por decir, les explico. Después del enlace del video, vamos a encontrar el enlace de quien ha subido el video. Cliqueable Miquel Amengual, enlace. Ya, después del enlace de la persona quien ha subido el video, encontramos otro enlace de otro video. Vamos a pulsar. Cliqueable Miguel de Cervantes, biografías educativas para niños de Happy Learning Español, hace 2 años 2 minutos y 47 segundos 128.101 visualizaciones. Enlace Miguel de Cervantes, biografías educativas para niños, encabezado nivel 3. Y así sucesivamente. Si volvemos a pulsar la letra K dos veces después de cada enlace de video, ojo, enlace de video, no el enlace de la persona quien ha subido el video. Este es el enlace del video. Miguel de Cervantes, biografías educativas para niños de Happy Learning Español, hace 2 años 2 minutos y 47 segundos 128.101 visualizaciones. Enlace enfocado, enlazado. Miguel de Cervantes, biografías educativas para niños. El enlace al video es el que contiene el nombre completo del tema que estamos buscando, el nombre de la persona quien ha subido el video, la duración del video y la fecha de publicación del video. Ese es el enlace que nos lleva al video. Y este tipo de enlace... Cliqueable Happy Learning Español, enlace. Es el enlace de la persona quien ha subido el video únicamente. Entonces, vamos a ubicarnos nuevamente al enlace del video. Miguel de Cervantes, biografías educativas para niños de Happy Learning Español, hace 2 años 2 minutos. Ok. Ya con saber que me dice el nombre de la persona y la duración, sé que es el enlace del video. Cada vez que pulsamos la letra K dos veces, siempre y cuando estemos ubicados en un enlace que nos lleve al video, vamos a poder encontrar el siguiente video. Ojo. Cliqueable Happy Learning. Cliqueable Historia de Miguel de Cervantes de Todo en Salud, hace 5 años 22 minutos 50. Cliqueable de Todo en Salud, enlace. Cliqueable Cervantes y la leyenda de Don Quijote de Alexandre Martínez Marco, hace 7 años 54. Cliqueable Alexandre Martínez Marco, enlace.
Cliqueable Miguel de Cervantes Draw My Life con el coleccionista de mundos de Draw My Life en español hace 3 años 5 minutos y 10. Lo mismo si regresamos a los enlaces anteriores. Shift más la letra K. Voy a mantener pulsado Shift. Cliqueable una, Alexandre Martínez Marco enlace. Cervantes dos, y la leyenda de Don Quijote. Cliqueable una, de todo en salud enlace. Historia dos, de Miguel de Cervantes de todo en salud hace 5 años 22 minutos. Cliqueable una, Happy Learning español en Miguel dos, de Cervantes biografías educativas para niños de Happy Learning. Una vez que hayamos decidido el enlace del video que nosotros queremos reproducir, lo abrimos con el Enter o con la barra espaciadora. Hola, Don Quijote Cuentos Infantiles es punto Betime Store. En los últimos años me he especializado en enseñar a dibujar a personas que lo creían imposible. Bien chicos, en este caso tengo reproduciendo un anuncio publicitario. Para mejorar nuestra simplemente vamos a desplazarnos con la tecla Tab y clara, con una metodología cliqueable región principal, región complementario, ver más botón, que vamos a cliqueable de botón, domestica.org botón, cliqueable omitir anuncio botón, barra deslizante de hasta encontrar el botón, cero minutos de oportunidad para alejar, cliqueable omitir anuncio botón. Yo me pasé de ese botón, así que pulse Shift más Tab. Bien chicos, me disculparán si hola, no se escucha amigos, mi voz completamente, así que voy a alzar un poquito el tono de voz y vamos a usar las combinaciones de teclas de aquí. Aquí pero tenemos habilitado el modo navegación, recuerden, así que no vamos a poder utilizar las teclas de reproducción que nos permite utilizar la página web de YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar el modo enfoque para que se enfoque en... o para deshabilitar el modo navegación con la combinación de teclas NVDA más barra espaciadora. Ya podemos utilizar las letras para pausar, reproducir, adelantar y retroceder el video. Bien, ahora sí chicos. He utilizado la combinación de teclas NVDA más barra espaciadora para esto. Con este pitido, cuando utilizo esa combinación de teclas en la página de YouTube, he deshabilitado el modo navegación para poder utilizar las teclas como control de reproductor de YouTube. Ya que si el modo navegación lo tenía activado, simplemente me iba a seguir desplazando por enlaces y no iba a poder pausar el video. Bien, ahora, ¿con qué teclas pausamos el video? Con la letra K vamos a pausar y volver a reproducir el video. Aquí lo voy a reproducir. Pasó la mano izquierda dejándomela inutilizada. Y aquí lo pausé. Con la letra J retrocedo 10 segundos hacia atrás. Y con la letra L lo adelanto 10 segundos. Ok, vamos a poner los ejemplos. Vamos a reproducir. La para siempre. Con la letra J atrasamos 10 segundos. De elefanto, donde un disparo me destrozó la mano izquierda dejándomela inutilizada para siempre. En la Armada Española y peleé contra los turcos en la Batalla de Lepanto. Bien, y con la letra L adelantamos 10 segundos. Acabaron ahí. Cuando volví hacia España en barco, unos piratas nos atacaron y fui hecho prisionero. Llegar a España. Allí me casé y empecé a escribir. Bien. Con la letra K he vuelto a pausar el video. Ahora, si nosotros estamos reproduciendo un video, ¿verdad? Se está escuchando nuestro video y queremos pausarlo para volver a hacer una búsqueda, recuerden, enfoquen, o como yo le digo, en este caso, deshabiliten el modo navegación de esta forma. NVDA más barra espaciadora. Y tiene que reproducir el lector de pantalla ese sonido que acabaron de escuchar. Y así pueden controlar la reproducción del video que estén en este momento viendo o escuchando. Y para volver a activar el modo navegación, NVDA más barra espaciadora. Y ya podrán volver a utilizar las letras para desplazarse ya sea por enlaces, ya sea por encabezados, ya sea por cuadros de búsqueda. Entonces vamos a regresarnos a nuestro cuadro de búsqueda. ¿Ya? Como en este caso
estamos en el reproductor de YouTube. Nuestro cuadro de búsqueda está en la parte superior de la página web. En otras palabras, es como que si nosotros nos hemos pasado de navegación, nos hemos desplazado más de la cuenta. Entonces, suponiendo que nos hemos pasado del cuadro de búsqueda, entonces utilizamos la combinación de teclas para ir al cuadro de búsqueda anterior. Utilizamos Shift más la letra E y vamos a encontrar el cuadro de búsqueda. Cliqueable región título región búsqueda buscar cuadro combinado tiene autocompletado editable biografía de Miguel de Cervantes. Pulsamos la barra espaciadora para activar la edición en ese cuadro de búsqueda. Únicamente nos reproduce ese sonido porque es el mismo que nos reproduce cuando desactivamos el modo de navegación. Y prácticamente lo mismo sucede aquí, se desactiva el modo de navegación, pero para que nos permita editar en el cuadro de búsqueda o en el cuadro de edición en el que estamos ubicados actualmente. Ahora vamos a seleccionar todo este texto. En las páginas web sí podemos utilizar la combinación de teclas Control más la letra A. En Word se utiliza Control más la letra E. Así que recuerden, aquí Control más la letra A. Biografía de Miguel de Cervantes seleccionado. Ahora lo borramos. Espacio de selección. Y buscamos otro término de búsqueda. En este caso podemos buscar Día del Escudo Nacional. O en este caso Día del Escudo de Ecuador. Día de el Escudo Ecuatoriano. Ecuatoriano. En este caso, ya que yo soy de Ecuador, pulsamos Enter para que realice las búsquedas. Región principal cliqueable filtros de búsqueda botón conmutador sin pulsar. Bien, se ha desactivado el cuadro de edición y se me activó el modo navegación. Entonces, con la letra K me voy a desplazar entre los enlaces hasta encontrar un enlace que me lleve a un video del tema que yo estoy buscando actualmente. Cliqueable día del escudo ecuatoriano de Lisette Escobar hace un año 44 segundos 1,828 vistas en la... Bien, me dijo... tiempo en el que se publicó, me dijo duración, me dijo quién subió el video, entonces es un enlace que me va a llevar a el video. Lo abro con Enter. Visitado. Se volvieron locos Tecnonauta Recommended for you, nuevo menú de acciones. 10 perros creados por el OP. Pulso control. El 6 de noviembre de 1845 se determina que la forma del escudo será ovalada. En su interior se hallará el sol sobre una franja con los signos del zodíaco correspondientes a marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior se encontrará el volcán Chimborazo. Ahora, como aquí, recuerden que el último sonido que reprodujo nuestro lector de pantalla es de el sonido que nos da a percatar de que el modo navegación está activado. Vamos a desactivar el modo navegación. Ahí lo desactivamos y pausamos el video. Letra K. Listo, chicos. Entonces, espero que este video les puede ser de mucha más utilidad que los anteriores, ya que aquí estamos empezando a desplazarnos por páginas web y en este caso estamos aprendiendo a controlar el modo navegación, el modo desplazamiento con las letras. En este caso utilizamos Wikipedia y YouTube. Espero, chicos, que realmente les sea de mucha utilidad cada uno de estos videos. Dejen cualquier comentario y nos vemos en la próxima.